Fausto Polanco, ¿cómo tú estás? Hola, hola, yo estoy bien. Soy pero ya, muy... ya ustedes me quieren. Bueno, yo no soy de Croarte. Pero en ese tiempo sí. No, yo llegué a Croarte en el 97. Ah, no, pero es que hubo una época. Que yo sabía porque yo no estaba en esa época. Yo vivía en Cotuí en esa época. Era de cuando Miguel Rivera. Ahí fue que dejaron de quererme. Ahí fue que dejaron no, de quererme. No me digas. Mi amigo Miguel Rivera. Georgie primero. Mi amigo Miguel Rivera. Lo que pasa es que amigo Miguel Rivera. Georgie llegó en el 2001. Mi amigo Miguel Rivera, que yo le mando un beso. Ajá, un abrazo, okay, sí, mi bien. Amigo. De mucho se cariño. Puso bravo. De mucho cariño, Miguel. Realmente sí. Mira, Fausto. Nosotros... Qué bonito verla a ustedes aquí, de verdad. Como tan relajada, a pesar de todo lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el país, de tapones, de. Tratamos. Delincuencia de gente que dice lo que sea por esas redes y entonces ya no hay quien te controle ni quien no controle, sino quien te diga las cosas que se pueden y no se deben hacer. Y de verdad que estamos viendo la peor, yo digo la peor época en cuanto a comunicación, en cuanto a lo que es el... de verdad, educación y todo. Bueno. Es lamentable. Y yo veo que ustedes están contentitas aquí, de verdad. Y relajadas. Es una burbuja para nosotros. Y de verdad que la veo, se ve bonito. Literal. Gracias, muchas gracias. Óyeme, esto es una burbuja aquí, y nuestro equipo. Aquí entre tú y yo. Aquí entre tú y yo. ¿Tú sabes cuánto tiempo ha pasado desde que Solo para Mujeres salió el primer día? Uh-huh. Este año. 23. ¿23? 23 wow. años. 23. Estamos hablando del 2001, entonces. Que 2001. Sí, 2001. Y sí. Que, dicho sea de paso, señores, ese es el tiempo que tengo yo fuera de la televisión. Sí. O sea, yo tengo mucho más tiempo fuera de la televisión que el tiempo que estuve en la televisión. Tiene yo más estuve, tiempo yo, en la radio que en la televisión. Yo sí. estuve, sí. no, yo tengo más tiempo fuera uh-huh. del tiempo sí, que estuve. No, sí, en sí, te entiendo. Sí, sí, sí. O sea, tú no estuviste 23 años en la televisión. No, yo tuve 16, 15, yo tuve 15 años. 15. 15, 16 años. ¿Mi edad? 15, uh-huh. 16 años. ¿Ella entró sí. cuando yo nací? No. Yo comencé con doña Milady de Cabral. Y tú no estabas embarazada. Y el doctor Molina, con el doctor Molina no Morillo. Con el doctor Molina Morillo, Morillo. Cuando comenzó hoy mismo. Uh-huh. Y después de ahí. Pásate al show. No. No. Con Negro Santos. Okay. En Santo Domingo Invita. Y me hicieron, ¿sabes qué? A mí me hicieron propuesta para irme a trabajar a Telemundo en Nueva York. Y yo dije, no, porque para irme a trabajar a Telemundo yo tenía que irme sin ella dos. Sí, negativo, sí, no, y en esa oportunidad la oferta era con ticket aéreo para que yo fuera y volviera y decía, no, es que, sí, yo, no, es que yo no vivo sin mis hijas. Eso no es fácil de viaje. No, viaje. O sea, no solamente que no es fácil el viaje y viaje, porque yo lo hacía con Santiago, uh-huh. eso es otra cosa, yo trabajé en Santiago con Anthony Marte. Okay. Yo trabajaba de lunes a viernes aquí, el viernes a las 2 de la tarde. Yo arrancaba como una loquita. Saliendo del show del mediodía, me paraba en la francesa o en la italiana, agarraba un sanduchito y llegaba a la metro, cogía la metro, me recogían en la parada, me llevaban al Camino Real, que no existía el Gran Almirante todavía, uh-huh. me llevaban al Camino Real, me recogían en el Camino Real, hacía Santiago en la noche, cenaba, llegaba a mi habitación, me acostaba y en la mañana siguiente yo daba una clase y en la tarde daba otra clase. Okay. Arrancaba a las 5 de la tarde para Santo Domingo y al día siguiente a las 9 de la mañana yo cogía mi carro con mis dos muchachitas, la bicicleta de cada una de las muchachitas, la nana, para dar una clase en Baní. Entonces tenía pluriempleo. Para que te lo sepas. En esa época que casi nadie tenía pluriempleo. Para que te lo sepas, los 7 días de la semana. De verdad que son cosas que uno no conoce. Los 7 días de la semana. Sí, señor. Te voy a hacer una entrevista del periódico con esas. Ah, pero esa línea que me encanta. Cuando quieras. Cuando quieras. Es muy humano eso. Cuando quieras. Sí, sí. Fausto, uh-huh. ¿se quedó viejo el merengue? Bueno, el merengue tiene... Al menos de que se publicó la primera vez, o que el único escrito que hay, tiene 170 años de que había un ritmo llamado merengue, que uh-huh. fue en el periódico El Oasis, en 1854. Estamos en el 2024. Justamente 170 años. Pero yo no creo que el merengue se esté poniendo viejo, sino que los viejos no le dieron paso a los nuevos, que es diferente. A ver. Bueno, en la época... de nosotros,
70, 80, 90. Si tú te das cuenta, todas las orquestas tenían muchos cantantes. Por ejemplo, Dionisio Fernández llegó a tener 15 que grabaron. Tuvo más de 20, pero 15 que grabaron. Que tú sabes cómo le decíamos en el show del mediodía a Dionisio Fernández. ¿Cómo le decían ustedes? La escuelita. Ah, la escuelita. Adivina, sí, porque así todo el que necesitaba un buen cantante lo sacaba de la orquesta del maestro. De él hecho, lo pulía y ellos lo cogían. Todo el que tenía un buen, quería un buen cantante lo sacaba de donde Dionisio Fernández. Y yo recuerdo una vez, señores, trabajaba yo en el show del mediodía con Jackie y se le fue una nota a una trompeta y Dionisio Fernández se volteó, miró al músico, paró la orquesta, marcó de nuevo y multó al músico. No. Multó al músico. Una cortada de ojo que tuvieron que suturarlo. ¿En serio? Paró la orquesta en vivo. Él oyó la música, él oyó la nota, se volteó, supo cuál era el músico, le cortó los ojos, paró la orquesta, marcó y arrancó de nuevo. Y lo que estaba y lo multó. Por eso era el maestro. Y lo multó. Por eso es el maestro. Sí, señor. Si supiera que en mi libro yo titulo Dionisio Fernández una escuela de merengueros. Para que lo sepa, le decían la escuelita. Bueno, entonces él llegó a tener 15 cantantes. Y esos 15 cantantes, todos se convirtieron. Fueron famosos. Ahí estuvo Diomedes. Mira, vamos a empezar por Sandy Reyes, que fue como empezó. Sandy Reyes y Benny Sadel, que empezaron en el 80 con el equipo. Luego entonces viene Charles Rodríguez, viene Willy Rodríguez, que vive en Puerto Rico, que cantaba El Problema, ese El Problema. Tengo problemas con la vieja y con el viejo, que la de la suegra. Es decir, tuvo Sergio Vargas, Kaki Vargas, Diomedes, Pablo Martínez. Que Pablo Martínez fue el quien más grabó. Grabó 23 merengues con Dionisio. Es el que más grabó. No fue el que más pegó, pero fue el que más grabó. Entonces, todos ellos, el que quiso hacer orquesta la hizo. El que no, pues se retiró. Pero le dio paso a mucha gente. Pero eso pasó con Aníbal Bravo. También tuvo una cantidad muy buena de músicos. Bobby. Ahí tuvo Jochi. Jochi Hernández. Sí, su primer merengue lo grabó ahí. En el 84. El amiguito. Sí, el amiguito. Y si seguimos entonces, Ulfrudo Vargas, 28 cantantes. 28 cantantes grabaron con Ulfrudo Vargas. ¡Diablo! Y esos cantantes hicieron orquestas. Locales y los internacionales. Porque él trajo importados. Por ejemplo, Jim Chamber, que es el de la colita. Jorge Gómez. También el que canta Sálvame. El que canta Sálvame, que es de Venezuela. Olvida el nombre del. Son mucha gente. Y así también pasó con los otros que no eran maestros. Que, por ejemplo, el Zafiro tenía dos cantantes, Johnny Calar y Romy Familia. Los dos grabaron. Y estaban con el Zafiro. Alex Bueno, Diomedes, comenzó a grabar ahí con Alex Bueno. Es decir, que había oportunidad para los nuevos cantantes. ¿Qué ocurre en este momento? El líder de la orquesta quiere ser el único que graba. El líder de la orquesta tiene miedo a que ese cantante que se pegue con un tema se le vaya. Pero ya la gente, yo entiendo, por ejemplo, que la gente quizás se cansó de escuchar las mismas voces. Quizás se cansó de escuchar siempre al Torito y no otra voz al lado del Torito o a Sergio Vargas y no alguien del lado de Sergio Vargas. Uh-huh. Entonces eso hizo y provocó que no surgieran orquestas, que no surgieran más artistas. Y entonces, por eso el merengue se fue poniendo añejo, porque si nosotros vemos, el artista más reciente fue que el que logró pegada fue Rafi Matías, 1997. Sí, de Jarabacoa. Exactamente. Ajá. Yo de ese no me en el 97. Ay, sí, si te ponen una canción, te va a acordar quiero de Rafi Matías. Quiero saber de ti. Alejandra Bucar. Ah, sí, claro. Exacto. Esa canción es viejísima. Del 97. Hola, Rosy. Sí, hola, hola. Bienvenida. Pero eso que usted dice, por ejemplo, yo recuerdo de mi juventud, de los Toros Van, cuando el Torito se fue, no sonaba igual. No era de cantante, pero era un orquestón en este momento. Hace falta esa orquesta, el maestro Ramón Orlando que también fue otra escuela.
De mi época, sí. En esa orquesta internacional. Ricarena. Lo mismo que. De Quinito. El grupo mío. Entonces también, Los Hijos del Rey fue una orquesta que tuvo una cantidad también que está por los 20. No. Muy bien. No, mi amor. Sí, eso fue antes de Fernandito. Comenzó en el 76. No fue antes, porque Fernandito empezó en el 72 con las baladas aquellas cuando era niño. Me parece que voy a ponerme a llorar. Aquella canción de festival. Sí, de festival, de 72. Luego en el 76, Cholo Brenz lo recluta para que sea parte de Los Hijos del Rey. Y ahí comienza Los Hijos del Rey. Que empezó con una cantidad grande, Bonnie Cepeda, ahí estaban los Kenton, ahí estaba Raulín, el salsero. Y Fernando Villalona. Es decir, que ese grupo, desde la primera vez, la primera etapa, tuvo una gran cantidad de talentos. Eso no ocurre hoy. Hoy el que sale con una orquesta ya no están haciendo los arreglos como que te den un solo de piano, que te den un solo de trompeta, que te den un... O sea, que te pongan música como se hacía antes. Claro, los tiempos van cambiando. Pero ¿con qué tiene que ver? Y ahí le doy la bienvenida a Rosy. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que en ese momento había una inversión considerable. Claro. Sí. O sea, había disqueras. Hoy día las disqueras desaparecieron. Emisoras. Había emisoras. Hoy las emisoras ya. Ajá. Y había recursos. Había recursos. O sea, aquí lo de la venta de casetes vino después, porque llegó un momento en que ellos comenzaron a vender su casete puerta a puerta prácticamente. Sí, sí. Pero había recursos y había inversión. Sí, sí. Había grupos empresariales que tenían representación, que firmaban contrato, ahí estaba un bienvenido, ahí estaba Sony, no, ahí estaba también Mateo San Martín, que estaba Mateo San Martín de Cubaney, sí, claro. Había muchas fiestas en aquel entonces. Demasiadas fiestas. Muchísimas fiestas. Bueno, si tú supieras que, escúchame, Rosy, que tú hables, para que tú hables, existían al mismo tiempo más de 50 orquestas. Y esas orquestas todas hacían fiestas. Hacían una fiesta aquí y otra aquí. Eran una frente a la otra. Y las dos se llenaban. Porque, pero también había muchas salas. Claro, bastante. Ahí estaba Yemayá, ahí estaba Omni. Las Vegas. Ahí está. Sí, claro, la discoteca Las Vegas. Esto escuchaba por San Francisco, Atromundo, La Guira, La Tambora. Sí, claro. Discoteca 2000. La Tambora era otra. Sí, sí. Astromundo de La Vega. Claro, o sea, claro. Había una en Mi Rancho Bar en Ocoa. Y en Tenares. Había una en Tenares, que era muy buena. HD. HD de Tenares. Claro, sí. Ellos usaron HD primero que la tecnología. Sí, 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 estaba la discoteca HD. Y todos esos artistas tocaban no todos los días, pero tocaban desde los viernes, que era cuando se fiestaba, no sé si hacía fiesta como hoy. Claro, en la capital aquí en Santo Domingo podía haber alguna fiesta, pero en los pueblos era de viernes a domingo. Y todos tocaban. Y doble, había doblete. Sí. Claro. Sí, sí, había doblete. Era más difícil hacer, porque era antes, no es como ahora, que es un set. Antes tú tenías que hacer dos y tres sets. Exacto. Sí. Pero había orquestas que tenían dos fiestas. Podrían tener un set de 45 minutos. Podrían tener una fiesta por la mañana y una fiesta por la noche. Duraban 2 horas tocando y pico. Sí, sí, sí. Wow. Entonces todo esto quizás tiene que ver con lo que ha pasado con el merengue. Pero el tema aquí es, ¿se estancó? ¿Evolucionó? ¿Involucionó? Las dos cosas. ¿Rosy? Todo a la vez. Como la historia de la música nos confirma, los géneros tienen sus desarrollos y tienen sus trayectorias. El merengue del que ustedes están hablando y que Fausto tiene maravillosos libros, sí, el merenguero, buenísimos, y el de la biografía también, habla de un hype que tuvo el merengue en ese momento normal, como lo tuvo la salsa, como lo tuvo el son y muchos otros géneros. Les escucho hablar de los centros de entretenimiento, pero que todavía éramos una sociedad que se divertía de formas diferentes. Había hábitos de consumo diferentes. Y había hábitos de consumo de baile, que ahora mismo no hay. Y una educación diferente. ¿Por qué? Porque somos una ciudad de campesinos. O sea, somos personas del campo. De migrantes. Y el campesino baila. O sea, fíjate que tú vas todavía a los pueblos y la gente baila. En la capital la persona se sienta a consumir, escucha música, habla. Mientras que la persona del campo baila, por lo tanto, era normal que eso sucediera.
Yo, si el merengue está viejo, normal, como está el blues, como está todo, todo depende a la connotación que tú le das a la palabra viejo. Está saludablemente vivo el merengue, porque está viviendo sus trayectorias, está viviendo su... Está sembrando, está recogiendo. Está recogiendo, y más un género que no es cualquier cosa. Es un género que produjo muy buena música, es un género que colocó a este país como una capital cultural en un momento, y que todavía hoy podemos decir que somos una capital cultural del Caribe y Latinoamérica gracias al merengue. Por lo tanto, nunca he estado de acuerdo, creo que lo he externado aquí en otras ocasiones, esa visión derrotista del merengue y de que un tiempo pasado fue mejor. Sino, mira cómo lo maneja Estados Unidos con el blues, con grandes leyendas del blues, cómo se enseña en la escuela, se sistematiza, que es lo que ha hecho Sodaya con los libros de Fausto y otras personas más. Y una cosa muy importante, el artista se identifica con las nuevas generaciones. Creo que Johnny Ventura, por ejemplo, en algún momento fue como ese enlace, que si grababa con ilegales, como exacto, podía grabar con Chichi Peralta, podía grabar con personas con talentos más emergentes y con talentos clásicos. Entiendo que ahí la misma comunicación le ha jugado a veces mal al merengue en ese sentido de decadencia y derrota. Señores, un Juan Luis con El Prodigio y un Juan Luis con Tom Milly, por ejemplo. Este merenguero, este acordeoncista famoso. Con Francisco Ulloa, con el maestro Ulloa. Y ahí te iba a hacer una pregunta con eso, con relación a eso que tú dices, que va para los dos. ¿Qué le ha pasado entonces a esta generación que no conecta con el merengue? Porque tú dices que definitivamente durante cada una de las generaciones existía como un dios musical dentro de ese renglón. ¿Qué ha pasado ahora que no la tenemos? Bueno, pero también pasa una cosa, esta generación no baila. No, primero baila. No baila. Esta generación no baila. No bailan. Y lo otro es que no tiene, acuérdate que esta es una generación muy visual. Iconográficamente, ¿cómo una madre joven puede inculcar la cultura merenguera o tradicional dominicana iconográficamente? No hay libros de niños o audiovisuales de niños. Ah, por eso entiendo y tengo un proyecto de que hay algunos videos musicales de merengueros que pueden ser utilizados como material pedagógico. Por ejemplo, el video Ay Hombre de Luis Díaz es un video de esa sociedad en esa transición de lo rural a lo urbano, que Luis Díaz lo reflejó muy bien en su obra. Ese es un video que se le puede enseñar a un niño de 3, 5 años y lo puede entender. Pero ahora, yo entiendo que, por ejemplo, los videos, ahora mismo el de Juan Luis Guerra el Nuevo, que es como un mambo. Ajá, Radio Guira. Radio Guira, el video es espectacular. El álbum, es el álbum. Y si tú te pones a ver, la mayoría de los videos musicales de Juan Luis Guerra, iconográficamente están súper bien. Sí, totalmente. O sea, el maestro Amaury Reina está ahí. Eso que tú dices totalmente es cierto. Don Amaury. Hello. Sí, buena. Saludos, don Amaury. ¿Cómo está usted? Hola, mi querida Zoila, ¿cómo está todo? Estamos muy bien, gracias a Dios. Le doy saludos y le presento a nuestro panel de invitados. Está Rosy Díaz y Fausto Polanco. Y hoy debatimos si se está muriendo el merengue. ¿Se está muriendo el merengue, Amaury? Buenas tardes a los oyentes del programa de mi querida Zoila Luna, que es todo un exitazo tanto a nivel nacional como a nivel de la República Dominicana. Así que muchísimas gracias por la invitación. Mira, Zoila, he estado escuchando la participación tanto de Fausto como de Rosy. Comparto con ello toda la información en el sentido de que el merengue realmente no está muriendo. No está muriendo, porque si te fijas, desde los años 60 ha ido cambiando, sí, de cara. Un Ángel Viloria, un Johnny Ventura, un Félix del Rosario, un Cuco Baloy, un Antonio Morel, Rafael Solano. Eso de los años 60 para abajo, 63, 64. Pero entonces Johnny Ventura, que implementa un estilo diferente, impacta en la población. Luego Wilfrido Vargas en los años 70... viene con otra visión del merengue, con otro, ahora dicen otros colores, a mí no me gusta casi utilizar esa palabra, pero realmente el merengue ha ido cambiando de rostro, lo que permite y lo que te dice a ti
que el merengue realmente no está muriendo. Lo que pasa, y ahí tomo parte de lo que dijo ahorita Fausto Polanco, ahora hay merengues desechables, que no se van. En 2 años hay merengues de esta gente que está haciendo merengue moderno que no se van a acordar porque no tienen los arreglos, y no es que nos quedemos en los arreglos de los años 70 y 80, pero por lo menos que hagan merengue no sintetizado, okay, que utilicen realmente buenos músicos. Y mira, el merengue está vigente, no ha muerto porque están vivos, y donde se presentan es un lleno, y te menciono un Toño Rosario, un Rafa Rosario, un Rubí Pérez, un Alex Bueno, un Eddie Herrera, un Wilfrido Vargas que está vigente, un Pochi Familia, un Sergio Vargas, un Héctor Acosta, un Ramón Gallardo, un Diony Fernández, todos esos merengueros que formaron en los años 80 todo un boom, se juntan de manera periódica, y aquí no se hace una fiesta si no preguntémosles a Antonio Payá y el Jet Set. Que, sí, ajá, tiene y el años, Jet Set, es verdad. Ahí no es verdad que tú vas a escuchar corrido semanal cada lunes un dembocero, te hacen la combinación, pero siempre en la mayoría de los casos lo que hay, lo que van a esa discoteca son merengueros. Ahora aquí hay una pregunta, y uh-huh, es en el sentido de que, bueno, no se está introduciendo figuras nuevas dentro del merengue, pero sí se están introduciendo y están haciendo, incluso están haciendo incursión baladista. Es el caso de Techi. Techi tiene una pieza que es espectacularmente hermosa, y hay un Manny Cruz que está haciendo un súper buen trabajo y desde el merengue. Esta muchacha Didi. Mortal, esa muchacha es que, dicho sea de paso, es la hija de Marte Chenique, sí. Y canta, tiene bellísimo. Entonces, bastante formación. Habría que ver qué está pasando, porque esta generación de los 80, estos músicos de los 80, tuvieron la calidad de arreglista de un Manuel Tejada, de un Diony Fernández, de un Ramón Orlando, de un Alex Masilla, de el maestro Jorge Taveras, pero tenemos hoy en día arreglistas para lo que se presume debe ser un merengue actualizado. Bueno, pero se está estudiando menos música que antes. Ya yo no existen esas grandes. Tú estás en desacuerdo. Y sobre el tema de ahorita, no es solamente el merengue que ustedes dicen que ha dejado de sonar, es todos los ritmos, porque viene un ritmo que arropó todos los demás, que se llama el urbano, reggaetón, dembow y todo lo que son hermanos de esos. Y entonces esto dio como resultado que todos aquellos ritmos como salsa, merengue, la balada, si ustedes dan cuenta, los baladistas tampoco están haciendo nada. Están viviendo, están recogiendo también. Los salseros de Puerto Rico están recogiendo también en todo el mundo, porque este ritmo que se llama reggaetón ha destruido el mundo por completo. Y entonces viene con un tipo de letra que es fácil de hacerla, porque como dice un señor que estaba, yo lo vi en las redes, que dice que con 8 palabras tú haces miles de canciones. Uh-huh. Entre y verdad, y la principal es mami va por donde quiera la palabra. Y entonces él decía mami eso. Come, mami duerme, mami entonces, se baña. El caso es que el reggaetón arropó a todos los demás ritmos del mundo. Y por eso nosotros no nos centramos mucho en el merengue, porque estamos en República Dominicana, pero quizá Puerto Rico esté debatiendo el problema de la salsa. Quizás México, quizás España estén con el discutiendo la baja que han tenido los artistas de baladas a nivel mundial. Sí, es decir, que estamos en una situación que no es solamente atañe a República Dominicana. Tú no dices que tú difieres. Claro, totalmente difiero de eso. Hoy en día existen mucho más músicos técnicamente profesionales, más centros de estudio, más músicos dominicanos graduándose. ¿Se está estudiando más música ahora? Claro, porque ahora hay más opciones para estudiar. Antes, esos músicos de los años dorados del merengue eran los músicos de las bandas y academias de música de los pueblos que venían a la capital y alimentaron la gran industria del merengue. Sin talento dominicano no hubiese sido posible sostener la gran industria del merengue. Sí, pero acuérdate que particularmente en estudio eran los mismos. Sí. Sí, sí. Acuérdate que eran los mismos músicos de estudio que aquí. Todo lo que se grabó durante
durante una época se grabó con los mismos músicos. Crispin Fernández grabó el 90% de... Pero había muchas orquestas. Sí. ¿Cómo tú podías sostener toda la cantidad de música en vivo? Sí. Ahora hay más centros de estudio académicamente. Bueno, pero antes eso, tú podías eso, es, citar... eso es Santo Domingo. Bueno, pero que en aquel entonces existían las escuelas de música de los pueblos. Hoy en día las escuelas de música de los pueblos desaparecieron. Pero hay más opciones para estudiar música. Está el internet y hay estudios a distancia. Y hay dos universidades con estudios superiores de música. Sí, es verdad. Antes es verdad. Tú decías, se graduaron en Berkeley, Juan Luis Guerra, Pembian San, en los 80 y los 90. Hoy en día hay un programa de Berkeley en Santo Domingo. Que acaba de llegar aquí. Por lo tanto, no lo veo a ese punto de vista. Te escucho, te escuchamos. Te escuchamos a Mauri. Perdón, soy la. Bueno, mira, Fausto decía ahorita algo muy interesante. Y tú mencionabas algunos jóvenes que están haciendo música, pero yo entiendo que están haciendo música plástica, porque no se destacan los instrumentos. Antes era bonito escuchar un saxofón, un solo de saxo, un solo de piano, entre otros instrumentos. Y ahora tú escuchas un arreglo ahora y tú no sientes. Además de eso, ahorita ustedes mencionaban en los años 80, y había también otro ingrediente importante, que era tan importante como el buen arreglo, como la buena interpretación, era la vestimenta. ¡Ah, la claro! El próximo, yo quiero ver el próximo jueves cuál es la ropa que va a traer Jerry Vargas. Señores, acuérdense de una cosa. Sí. Yo como trabajaba en el show del mediodía, eso lo puedo decir. Había días que las orquestas no iban porque el uniforme no estaba completo. Y si aparecía un músico con una ropa diferente, el maestro no lo dejaba subir. O había días que había que salir a conseguir un intercambio con algún almacén para que, o alguna tienda, para que le dieran los uniformes de la orquesta completa, porque eso era sumamente importante, respetado. Sí. O sea, la puesta en escena. Claro. La estética. Sí. Zoila, con todo respeto, yo también entiendo que hay una resistencia generacional a los cambios que está dando el merengue. Aguántame ahí, déjame a publicidad y hablamos un poco sumamente corto. Tú planteabas, Rosy, y les pido a Mauri y a Fausto prestar atención a este planteamiento que tiene Rosy, que es un planteamiento sumamente atractivo. Que entiendo que hay que ver el merengue como un todo y que cada joven que aporte su estilo de merengue, lo que hay es que apoyarlo, no decir no, porque ya ese merengue no tiene los solos. Entonces, es que cada época tiene su estética, ahora es más sintético, pero es que ya yo he visto ese tema de la decadencia y la muerte del merengue, donde yo veo vida. Cuando surgió la Cocobán, no. Uh-huh. Hubo una visión apocalíptica cuando la Cocobán. Bueno, mira la vida que se creó con la Cocobán. Pero lo mismo, antes de la Cocobán estaba José Esteban con una estética que sin eso pues no existiría el merengue bomba de Puerto Rico. Entonces, dejemos de decir que un estilo porque tiene vigencia o tiene un hype, como le dicen ahora, eso aparte es normal. Sin una Mili no hubiera una Olga Tañón. Exactamente, y entender que existe este merengue de la diáspora, que es el dominicano que emigró después de la dictadura para acá, que se llevó su Tatico Enrique, que se llevó a sus íconos de los 70 de acá, pero está ese merengue que todavía está en el Cibao, pero está el merengue de los Alcarrizos, de los Minas, que sin eso no existiría Omega, no existiría Sujeto, y todos son merengue. Ni el merengue de la Rosalía, ni la Rosalía, ni de la Shakira, ni de todo. Entonces entiendo que todo. Está el merengue alternativo, el merengue que hace Richie Oriach, que hacen también muchísimas bandas de la zona colonial. Sí. Ilegales. Entonces no se ha muerto. ¿Se está muriendo o se está renovando? No, es que no se está muriendo, por Dios. Y eso, yo respeto mucho lo que dice Rosy. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a mí, no sé si es que estoy enchapado a los 80, pero esos merengues de ahora, esos merenguitos suaves, a mí no me entran para nada, como que no me llaman la atención. Pero eso tiene que ver mucho también con la edad y con lo que tú haces.
No, entonces, y con las emociones que revuelven, o sea, que, no, que o sea, a ti no te entra, no te entra un Manny, no te entra un Manny Cruz. No, para nada. No, para mira, nada. No, no te conecta, no te conecta con Manny. No, no, no. A los adultos no le conecta Manny Cruz. No, porque ese es un merengue que está hecho para ir a un teatro, a no para ir a una discoteca a bailarlo, porque nadie se va a parar, no va a llamar la atención. Fíjate a ver, y es sencillo. O sea, no es si... ese no es show, o sea, no es un merengue show. No, lo que pasa es que no es un merengue para la época de nosotros. Okay. Es un merengue para la época. Señores, pero espérense, que es diferente. Ahí hay una copy man que es el final. Sí. La de la fiesta de nosotros, a Mauri, tú fuiste a la Óyeme. No pude ir hoy. Óyeme, cuidado ahí. Hay una copy man en Santiago que se llama La Banda. Cuidado con eso. La orquesta de planta que tiene jalado, cuidado con eso. Hay otra en Puerto Plata también, pero que es buenísima. Hacen merengue. Sí. Ah, exacto, claro. hacen merengue. Entiendo que hay rentabilidad. Sin embargo, tengo que decir en favor de Manny Cruz que es el único que ha sobresalido en esta época. No, sí, totalmente. Es el único que ha logrado pegar canciones que la gente se sabe. Sí, ha tenido promoción. Sí. Es el único que cuando va a una actividad, la gente se para y vocea. Bueno, y hay que ver lo que pasó con su espectáculo. Hay que ver lo que pasó con su espectáculo en Puerto Plata, no, aquí. En el Palacio de los Deportes. Y tú sabes que tiene, de particular que Manny le está llegando a un grupo que tiene un relevo generacional, que es el grupo de niños. Eso es así. Sí. Es verdad, él ha llegado a esa generación, le ha llegado, pero de una forma. Y eso es esperanzador. Ha tenido esa suerte porque el tipo cae bien. Es si nos vamos a lo personal, yo admiro la sencillez de ese muchacho. Sí. Él es excelente ser humano. Mira, tú no le puedes decir nada contrario. No me diga nada contrario a cómo es el comportamiento de Manny. Es un tipo que realmente se sabe ganar el público. Pero no me lo lleve al YSE, que no va a ir nadie o va a ir muy poca gente. No creo. Yo no creo, de verdad no creo. Yo creo que él tiene su público también. Él tiene un gran público. Claro. Un público. Pero no estamos diciendo que no lo tiene, estamos comparando. Él está viendo dónde que está. Y lleva a los hermanos y lleva a Manny, imposible. A los hermanos Rosario y no va a tener el mismo público. Es a eso que yo me refiero. Pero entonces, ¿sí se está envejeciendo con eso que tú dices, Amaury? No. ¿Sí se está envejeciendo el merengue con eso que tú dices? Tú misma dijiste ahorita y hablaste de la banda de Santiago. Ajá. Y hablaste de la banda de planta. No, se está muriendo, está vivo. Se estuviese muriendo si nadie baila. No, si se nadie está envejeciendo. Se está envejeciendo. A mí me preocupa que con el tiempo nuestros artistas se retiren por tiempo, mueran. Y entonces nosotros, los que vengan, no van a poder ver a nadie en vivo. No. Porque es un tema de envejecer, pero no de morir. Sí. No. Porque, señores, estamos dejando de lado a un al potro. Sí, sí. A Handy. Estamos dejando de lado a Handy. Lo hace muy bien. O muchos artistas del pop, ustedes mencionaron a Techi Fatule, pero Pavel Núñez en vivo ha montado shows donde hace repertorio de merengue a su estilo y está muy bien. Pero Vicente García grabó un disco que se llama Candela, que fue un homenaje al merengue. Pero si tú te pones a ver, por ejemplo, en conclusión, ¿se está muriendo o se está poniendo viejo? Se está poniendo viejo. ¿Le podemos hacer cirugía o no le podemos hacer cirugía? No, ¿Le ponemos botox y le ponemos relleno? La vejez es digna, es normal. Pero por supuesto, claro, óyeme, la mayor evidencia de la dignidad de la vejez soy yo y la forma en que la vivo. Y hay que celebrar que estamos hablando de merengue hoy en día. Señores, dice Maturana, este uruguayo filósofo, que la cultura es la red de conversaciones. ¿Se dejó de hablar? No. Entonces ya, no estamos hablando de merengue, nos preocupa, lo amamos, lo queremos, pues eso es la ganancia. Es que no se está grabando merengue, señores. Claro, Eli Herrera produce merengue todos los años. ¿Y Gabriel?
todos los años Eddie Herrera tiene una producción de merengue. Mira, soy la, epa, dime a Mauri. Totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, el merengue no está muriendo, lo que se está poniendo viejo. Toño Rosario tiene 70 años. Mira, muchachos. Rosario tiene 60 años. 71. Y Boni Cepeda. ¿Quién tiene 70 años? No, Boni Cepeda está cerrando los 40 y son 52. Wilfrido Vargas tiene 70. Sergio Vargas tiene 60. Esa orquesta de Toño es una cosa impresionante en vivo. Ese show de Toño Rosario. Ajá. Una cosa, Zoila. El merengue se está poniendo viejo, pero durante existan programas como Aquí Está el Merengue, de mi querido Fausto Polanco. Bueno, yo el te, programa yo te que tiene Eugenio Mieses diario, el programa que tiene Luisito Beltrán los domingos, el programa que tiene diario Fiebre 90, el programa que tiene este servidor, Amaury Jaibar, y que damos fe y testimonio de que tienen una audiencia internacional, Claudio Gómez, tiene una audiencia internacional, porque claro, yo escucho a Fausto Polanco y lo llaman de todas partes del mundo. Por cierto, mañana va a estar los Nobel Pop y sale con nosotros. Mira, genial. Y a los podcasts, hay que mencionar a Mauri Rossi. Y a los podcasts también, Junior Cabrera, Silvio Mora, hay que también aplaudir eso. Zoila, déjame aprovechar que Fausto ya le metió una cuñita de su programa. Mañana sábado, en tumerengonsabatino.com, usted va a escuchar, porque yo trato de hacer un programa temático. Mañana yo voy a hacer un programa con, porque el sábado pasado hice un programa con merengue acelerado, merengue rápido. Ajá. Mañana yo vengo con merengue romántico, suave, fácil de bailar. Mira, y eso, hazme un favor, no sé si lo pusiste, pero por favor, búscalo. Una de las piezas más hermosas que hay en merengue suave. Todo me gusta de ti. No, señor. Fiesta para dos. Ay, ahí está Zoila. Ahí está Zoila. No, yo no estoy en ese. No, en el segundo. Fiesta para dos es una pieza interpretada por Ruby Pérez. Y coro de 440. Y compuesta por quién? Coro de 440. Por Víctor. Sí. Entonces, dígame si eso es una pieza o no. Se murió. Es un tremendo merengue. Si se puso viejo, botox y relleno. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Que cuándo tú vas a hacer un especial de Omega? Dice Llovita. Bye. Buen fin de...